Okay, pues venga, ¿se ve bien? Sí, vamos a. Pues volvemos a desde una Empty Activity. Ahí estaba haciendo las pruebas con Jetpack, pero ya llegaremos a eso. Voy a crear una nueva Empty Activity de nuevo. Nada, My Application, esto ya lo borraré. Y vamos a empezar por ahora en Java, entonces. Lo del mínimo SDK, la SDK mínima ya la expliqué. Yo la suelo poner eso, la última, más que nada por temas. Sí que hay diferencias, cambiaron algunas cositas de permisos que se hacen distintas. Me gusta ver cómo se hace en la última y luego testear con las nuevas, pero esto es un poco manía mía. Ya digo, normal, lo normal es empezar a poner una baja Sí, lo que hablamos. para que, claro, para que se pueda utilizar en muchos dispositivos y tal, normalmente, y aparte porque las primeras cosas que hacemos en Android normalmente no tienen requisitos, entonces da igual. Eso es probar, cada quien puede poner una distinta, que además es interesante porque después también descubrimos cosas que puedan ser distintas. A mí me gusta eso. Pero esto es más por aprender y probar. Mientras quede clara la idea, vale. Voy a crear una nueva aplicación y volvemos a donde estábamos el año, perdón, el otro día, empezando desde cero. Esto la cierro. Que estoy empezando a hacer cositas eso con Compose. Luego nos pasaremos a Kotlin y a Compose. Que de cara a la evaluación, más bien pediré eso. Seguramente, sobre todo el primer trimestre, nos centraremos en hacer interfaces con Compose. Pero bueno, eso es nuevo, estoy todavía preparándolo y de todas maneras está bien saber un poquito tanto de dónde viene esto como entender las otras maneras de hacer las cosas por si se trabaja con código, con cosas ya hechas previas. Vale, parece que ya la tenemos cargada. Ah, bueno, hay que estar bastante atento, no lo comenté en el vídeo, pero sí que es bastante habitual que la gente, a veces Android Studio, ya sabemos que es muy pesado, va muy lento, en esta barra de aquí, ¿no? Cuando está haciendo algo, por ejemplo, si ejecuto, ¿no? Va a empezar aquí, nos está diciendo que está la construcción de Gradle ejecutándose y tal. Hay que estar atento a esto porque a veces la gente se pone nerviosa de esto, parece que está parado y tal, y le da más veces y puede petar el sistema, claro, sobre todo los que tengan equipos con poco potentes. Que ya comentábamos en el foro y tal, que esto en general los requisitos son Android Studio, pues es una cosa pesada y trabajar con un equipo de menos de 8 GB de RAM difícil. Yo el otro día lo miré porque no me acordaba y en el portátil tengo 16, entonces por Sí, ahora no, retirarlo. yo estoy con 16. Ahora estoy trabajando con Si tengo 16 que en un ampliar, i5. lo amplío, pero por ahora No, 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 retirarlo. que va, para No, nada. porque el otro día dijiste que era como mínimo 16, entonces yo lo compro, pero yo tengo Dije, ah, en 16. clase comenté. Sí, porque te lo pregunté. Para que vaya bien con la Con la emulación, para poder emulación. emular, sí, Sí, para emular. pero para probar lo que comenté en el foro, no hay problema para hacer el curso, comprobar en tu móvil en casa, los que vayan forzados, creo que pueden con 8 GB pueden trabajar bien conectando el móvil externo. Lo otro, lo dicho, incluso puede ser que el problema que tiene el chico este en el foro que sea por. Si son Él requisitos dijo que oficiales, puede ser que incluso lo esté solo detectando y tal. A cuatro, ver. me parece. Sí, por eso. Esto es nuevo, que está saliendo la última versión, de que se queda esperando por el debugger. No sé por qué. Esto tengo que verlo. Vamos a ver aquí. Nos comentan que instalar la nueva actualización del emulador. Entonces reiniciar. Sí, vale, ¿y esto cómo va? Bueno, lo miraré con calma porque realmente esto funcionaba igual. Le voy a dar a. Si le daba a cancelar, esto aquí seguía haciendo sus cosas, lanzando la app, a ver si la ejecuta. Sí, está conectando, bueno. No sé muy bien qué es, ya miraré qué es esa historia. Detallitos, vale. Simplemente sí, enfatizar eso, que estar atentos a esto y que acabe de hacer, mejor que acabe de hacer cada paso, no saturarlo haciendo dos cosas a la vez, que a veces Android Studio, eso, aún va como va, que hace demasiadas cosas y las hace como puede, si no, a veces puede sacar mensajes extraños. Vale, ahí estamos, bueno, tenemos ejecutado nuestro Hello Mundo. Ok, pues venga, vamos a hacer cositas en lugar de hacer una explicación así. Esta versión, digamos, por ahora estamos viendo cómo se hacían las cosas, pues más de manera clásica en Java y con layouts en XML, que es, digamos, lo más estable y clásico. Luego nos pasaremos a las nuevas tecnologías. Pero un poco, esto es lo que explica también los apuntes estos del material oficial que están compartidos, ¿no? En el aula virtual por aquí. Que son. Ah, esta no es. Perdón, en distancia. ¿Dónde tengo? Esta es la de presencial. Aquí.
Estos aquí, ¿no? Reuse complementarios. Aquí, sobre todo, entorno de trabajo y... Aquí creo que no contaba mucho, simplemente la instalación de Android Studio y tal, y donde se meten emuladores, compiladores, ¿vale? Aquí es donde sí que nos explica fases, el manifest, explica un poco de qué va. No está de más que se le pegue una leída y tal. De todas maneras, estas cosas se van aprendiendo más un poquillo usándolas cuando hay que tocarlas. Aquí es bastante turra seguida todo esto. Entonces, a ver, vamos a ver algunas cosillas iniciales toqueteando por aquí. Donde realmente está un poquito el juego va a ser main activity, va a ser nuestra primera activity. Como recordamos, como primer concepto, una activity la podemos asimilar a cada pantalla de la aplicación. Luego ya matizaremos mucho esto y veremos que no es exactamente así, pero como punto de partida sería eso. Entonces tenemos una única activity en nuestra aplicación, solamente esta que hizo la Mondo. Si queremos cambiar cosas, lo único que hace ahora mismo es llama su onCreate. Cada vez tenemos un ciclo de vida. El primer ejemplo que tengo subido, luego le echamos un ojo, habla del ciclo de vida, que es, digamos, cómo se llaman automáticamente desde debajo del sistema operativo, llama unas funciones u otras en función de lo que está pasando, los eventos de cuándo se carga la aplicación. Además, podríamos asimilar el onCreate a lo que estábamos acostumbrados al main de una aplicación Java de terminal. Entonces, toda aplicación cuando se carga lanza su primera activity, la que está declarada aquí. Tienen que tener esto, los intent filters. Ya se hablará de ello con más detalle, aunque creo que en los apuntes esos ya se explica lo que son. Estos dos intent filters, este ya nos habla de launcher, es lo que permite que esta activity se cargue en... Si pulsamos aquí para ir a home, creo que sí ya lo había explicado, me parece, pero es lo que hace que se cargue en el lanzador. Vale. Los intent, o traducido a veces como intenciones, es también la manera en la que nos movemos entre activities, es la forma de declarar comportamientos entre activities. De esta manera se indica qué activities de nuestra aplicación están en el lanzador. Normalmente va a haber una. Normalmente toda aplicación tiene una activity que es la inicial, la pantalla de inicio, ¿no?, que es a la que accedes desde el lanzador. Entonces hemos declarado que que se va a acceder a esta activity declarada aquí, a la main activity, desde el lanzador. Y bueno, es la única activity que tenemos. Luego ya lo de que se llame my application y tal está declarado aquí con la etiqueta de detecta, la etiqueta de la aplicación y el icono que le ponemos, que está aquí, que de hecho aquí nos pone el dibujito ya para facilitarnos incluso el IDE sin necesidad de acceder a él. Como siempre, van a moverse dentro del IDE, muy recomendable el usar control click. Si pulso control, esto se convierte como un hipervínculo y me lleva a... Bueno, aquí salen varias opciones, no me voy a parar ahora por qué, pero bueno, vamos al XML, que ya me dibujo aquí, que es el icono que está cogiendo aquí. Vale, todo lo que son referencias, se van a mover mucho las referencias, arroba, algo, que son... Todo arroba, como siempre indicando una localización, nos va a indicar la carpeta dentro de res, de recursos, resources en inglés. Sí, un enlace, como un link a cosas aquí. Entonces, arroba mi map nos lleva a la carpeta mi map, donde dentro tenemos los iconos del lanzador que me salían antes. Estas opciones que me salen cuando hago control clic son estos ficheros de aquí. Vale, estos son las distintas, estos WebP, nos indica aquí HDPI, MDPI, básicamente son las versiones para distinta densidad de pantalla. DPI son... pues son píxeles independientes de la densidad, pero density pixel, normalmente la IVA antes de la P, no sé por qué cambió ahí. Bueno, en cualquier caso son las distintas densidades, la H de high, medium, extra high, extra extra high. Lógicamente empezaron a añadir X porque pues cuando diseñaron esa nomenclatura no se esperaba que en los móviles llegase a ver las densidades de pantalla que hay hoy en día, ¿no? Que claro, hoy podemos ver pues películas con una calidad de la leche en una pantalla de móvil. Entonces, simplemente esto es para automáticamente utilizar el que se adecua a cada móvil. Vamos a intentar programar aplicaciones lo más responsive posibles, lo más adaptables a distintos dispositivos, que esto es uno de los grandes retos de la programación de aplicaciones móviles y tal, que ahí quieres que funcionen un montón de hardware muy distinto. Bien, así como introducción eso del manifest, ¿vale?, que es un concepto general. Aquí hablamos de Android Manifest XML. En general, el concepto de manifest se usa en general en software muchas veces como un fichero general de declaración de todo lo que hay en tu aplicación, los ficheros de manifiesto. Vale, luego,
Empezamos, como decíamos, en nuestra main activity que llama on create, y el método on create lo está sobrecargando, sobreescribiendo, perdón, lo está sobreescribiendo, overwrite, no, no overload, para eso, está sobreescribiendo el fichero de la clase padre de la que hereda, de AppCombatActivity en este caso, que a su vez hereda Activity. Todos los ficheros que vamos a manejar aquí normalmente se llamarán lo que sea Activity, siguiendo la lógica típica de Java, en Camel Case, y todo lo que acaba en Activity pues son actividades, Activities, y lo son desde el momento que heredan de alguna clase Activity o de alguna que a su vez hereda de Activity. Vale, si vemos esto, si buscamos esto en la API de Android, AppCompatActivity, Android Developers, no sé, lo que vemos es que AppCompatActivity a su vez que implementa hereda de FragmentActivity, que a su vez en algo hereda de Activity aquí. Vale, entonces AppCompatActivity no deja de ser todas las que dan de Activity, y vemos que siguen esa lógica, ¿no? Component Activity, esto es la estructura, como siempre sigue un poco la filosofía Java de ser muy jerárquico y modular para estructurar todas las librerías que lleva por debajo, toda la lógica que utiliza, que viene siendo ya la de que nosotros nos podemos traer de eso, ¿no? Para qué llamadas hace el sistema operativo. A su vez aquí pues se llama precisamente al onCreate de la clase padre para que haga todo lo que tiene que hacer. No tenemos que saber eso, esto hace un montón de cosas que son pues las que nos cargan la aplicación cuando hacemos clic aquí, y toda esta parte nosotros no tenemos que programarla desde cero manualmente. ¿Qué sí que nos interesa? Tenemos pues esta línea. Usamos el método setContentView, ¿vale? De un método de activity, que en una activity lo que hace pone el contenido de un recurso de layout, de un fichero de recurso de layout. El recurso será, se manejará el concepto de inflar, inflated, pues bueno, es como llama, por así decir, es como si, es como una metáfora de decir, en el XML dices la estructura de algo, lo inflas, lo conviertes en lo que realmente es para que se vea. Es el momento en el que ese diseño que has hecho se lleva a la práctica para que lo pueda ver el usuario. Vale, entonces, ¿qué le estamos diciendo? Que setee el contenido de visual. Todo lo que sean elementos visuales a su vez van a heredar de view, van a ser vistas, se va a hablar de vistas. Y entonces me está cargando una referencia a un layout que básicamente va a poner activity main, porque es una referencia a este XML que se llama igual activity main. Tiene que llamarse igual, de esa manera sabe qué XML está cargando. Normalmente cuando creamos una nueva activity ya genera automáticamente la activity y el XML asociado. Invirtiendo el nombre, main activity, activity barra baja main, cambiando a esto se llamaba snake case, si mal no recuerdo, ¿no? El de las barras bajas, que es el típico que se usa en XML, el usar barras bajas en lugar de mayúsculas, camel case, que es lo que se usa en Java. Bien, ¿por qué r.layout.activityMain? Porque todo lo que son recursos en la construcción, podríamos hablar en compilación, aunque bueno, aquí ya se habla del concepto de build, ¿no? De construcción directamente, incluso veremos que usamos scripts de Gradle porque la construcción de estos proyectos ya es muy compleja, y para gestionar las dependencias, librerías y demás que utilizamos. En el momento en el que construyes el proyecto, todos estos recursos se convierten automáticamente en clases Java. La historia viene siendo que yo realmente cuando tengo, aquí tengo un elemento de tipo TextView. TextView, lo vamos a ver aquí, si yo hago control clic aquí, activity main, me lleva a lo mismo que si hago doble clic aquí, ¿vale? Lo que tenemos aquí es un código en XML, que nos permite también verlo, tiene un designer, un programa que nos permite gráficamente introducir elementos, introduciremos un botón, colocarlo, ahora hablaré de eso, ¿no? Y tenemos distintos elementos. Todo esto no dejan de ser clases de las que se pueden instanciar, de las que se pueden crear objetos. Y decía, al final, estos elementos, por ejemplo, en este caso tenemos exclusivamente un layout con un text view. Esto no dejan de ser eso, clases de Java. ¿Qué pasa? Como al principio se veía que era muy tedioso crear los elementos haciendo pues un new text view
Ese textView.setHeight para poner la altura, posicionarlo, poner la posición donde está, en qué píxel, horizontalmente, lateralmente, demás. No dejan de ser atributos de un Java Bing, de un objeto típico Java. Entonces, al principio se construía y con sus sets ponías todo. ¿Qué pasa? Pues para crear interfaces complejos, se vio que era más útil meterle una capa de abstracción donde los declaramos con un XML y en tiempo de compilación se autogenera esos elementos, esos objetos Java. Todo lo que se autogenera a partir de los recursos se mete en una clase que se llama R. ¿Vale? Hace unos cuantos años, todavía en versiones más antiguas, se podía acceder a ella y ver dentro en qué, cómo se habían convertido en elementos. Ahora creo que no hay acceso ya, directamente no se puede ver esa clase R construida en Java, creo que se genera directamente como bytecode. Entonces, R.layout básicamente nos está diciendo que hay una clase interna, layout, dentro de la clase R, donde están declarados los IDs de todos los elementos de layout. Todos los elementos visuales, ¿vale? Entonces, pues por eso tenemos una referencia y le estamos diciendo, accede a la clase, al objeto, activity main, y setéamelo como contenido. Bien, entonces, en XML es como declarábamos tradicionalmente las interfaces, que como comenté, es como lo tengo hecho en todos los ejemplos que tenía el año pasado, y este año pues lo actualizaremos a Compose porque se ha vuelto a cambiar ahora un poco la filosofía y hemos vuelto a dejar la idea del XML y nos hemos pasado a volver a hacerlo por programación. ¿Por qué ahora ya no es tan problemático y tan desesperante? Pues porque en su momento se hacía con una filosofía imperativa en Java. Java no, bueno, dificultaba hacerlo de otra manera por su naturaleza, ya veremos las diferencias entre Java y Kotlin. Kotlin nos va a permitir hacerlo de manera declarativa, con programación declarativa. Hablaremos un poquillo de eso y cómo está entrando el paradigma funcional y cómo están cambiando un poquito la forma de programar. Entonces Kotlin actualiza un poquito cosas del estilo de programación de Java que ya venía cambiando desde Java 8 cuando se introducen las lambdas y la programación funcional. Esto tendrá relevancia, hablaremos un poquito de eso y de pasar lambdas y demás. Pero bueno, lo dicho, hay que conocer esto porque todavía es muy reciente y la mayor parte de aplicaciones Android que todavía están en el mercado todavía tienen su base en XML. Pero esta carpeta layout, cuando utilicemos Compose, ya no estará y declararemos todo directamente en código. Pero eso tendrá que ser solo en Kotlin, eso no lo podemos. Java no lo permite. Java no permite el uso de ese paradigma y de esa librería. Entonces, para saber un poquito de esto, bien, hay distintos tipos de layouts, ¿vale? Aquí estamos usando un constraint layout. Os compartiré, realmente voy a compartir los primeros ficheros, los primeros ejemplos de proyecto que compartí en GitHub. Los compartí así de golpe un poco porque son un poquito la introducción, aunque los iremos revisando y puede que actualice cosas. No metí el de layouts porque bueno, en ese momento pensé, como voy a actualizar a Compose, pero realmente es útil este sexto de aquí, que tengo del año pasado, para entender un poco los distintos tipos de layouts. Pero bueno, vamos a toquetear un poquito con Constraint Layout, que era el último, que es un poco más complejo diseñar en él, pero ya digo que no lo voy a pedir, entonces vamos a hacer cosas muy sencillitas para entender las primeras aplicaciones y cómo funcionan. Por ejemplo, podemos cambiar el color de background, el color de la aplicación. La tenemos en blanco simplemente con un text view. Si yo le pongo con el atributo background, que no sé por qué me está autocompletando, me estoy olvidando yo de algo, no era background igual. Yo recuerdo que sí. Vamos a ver qué estoy haciendo mal. No. Un momento. Vale, si os salió a vosotros el atributo background, es que aquí se me ha quedado pillado esto. Aquí, bueno, aprovecho para dejar en el vídeo también. Hay muchos problemas raros que a veces Android Studio simplemente se vuelve loco porque eso hace demasiadas cosas. La solución mágica cuando otras no han funcionado, otras irán surgiendo, ¿no? Intentaré explicarlas, pero cuando no sabes muy bien qué está pasando y hace cosas que no parece raras, no se actualiza. Es muy útil esto en File, Invalidate Caches. Podéis marcar las dos opciones, ¿vale? Limpiar la caché del sistema y tal, invalidar todo y reiniciar. Tarda un rato, reinicia todo. Pero bueno,
Te recarga, es, bueno, es el abrir y cerrar, pero también eliminando los ficheros cacheados que puede tener por ahí, metadatos que te la estén liando. Entonces es para, vamos a reabrir Android Studio, limpito, porque se ha vuelto loco. Y no es tan raro que le pase, ¿vale? No os estreséis mientras al principio vamos a ir desarrollando, porque es muy habitual que empiecen a pasar cosas que no entiendes y sea un poco frustrante el empezar a trabajar con Android Studio. Lleva su tiempo familiarizarse con algunos errores y cosas. Esto es cosa del, pues no sé, esto es cosa que del IDE que se está quedando tonto. Sí que puede ser que sí que sea problema con equipos viejos. Igual están, pero, ¿eh? Sí, pues no sé. No debería, ¿no? Los recursos parece que están bien, pero bueno, a ver, vamos a intentar cambiarlo desde atributos. Normalmente esto debería autocompletar sin problema, o sea, metiéndole aquí, simplemente empezando a escribir back, te tendría que autocompletar y con un intro ya estaría. Es la primera vez que me pasa. Vamos a ver desde el designer aquí, nunca uso esto, yo me suelo ir al XML y es lo que recomiendo. De todas maneras ya digo que no os matéis demasiado con esta parte porque al final la que no, esto hay que conocerlo. Pero bueno, voy a pedir, no da tiempo tampoco a probar todo, así que pediré usar Compose. Todos los atributos, aquí tiene que estar. Están por orden alfabético, ¿por qué no está background, que es genérico? Como normalmente lo hago desde allí, desde el XML, a no ser que haya cambiado algo, pero bueno, no, si a ti te va, es que. Context, layout with, declared attributes. Vale, para los que estaban con el vídeo, acabamos de hacer aquí una pequeña elipsis de 20 minutos para intentar solucionar qué pasaba con esto, con el autocompletado, que ahora ya va, lo lógico es que sí funcionase esto, el autocompletado que se usa constantemente al editar background y podemos ponerle algún color de la librería como pues un azulito, por ejemplo, y si nos venimos al designer, funciona. Bien, lo solucionamos. No sé si era un bug de la versión anterior. En el vídeo anterior, en el aula virtual, ya había comentado que al día siguiente de grabar el último vídeo cambió la versión. Yo creo que la otra versión algo había hecho y no daba ese problema, pero bueno. Entonces ahora estamos con Dolphin. Ahora, si alguien todavía ha instalado el anterior, que era ¿cómo se pronuncia esto? Chimpunk. Ardilla. Pues ahora nos hemos pasado del fin. Entonces, para actualizar, podéis veniros a Check for Updates, Help, Check for Updates, y si hay alguna actualización, os saldrá aquí para actualizar a la última. A ver si así se soluciona. Esto fue una cosa extraña de estas, por eso digo que tampoco os volváis locos, y para eso está el foro, para avisar si os pasa algo raro, porque Android Studio pues, es muy especialito y tiene a veces cosas extrañas. Esto no me había pasado nunca. Pero bueno, actualizamos a la última versión y parece que ya va. Entonces con esto podemos ver algún ejemplo, haciendo split, ¿no? De cómo modificando el XML nos modifica el diseño. Vale, entonces pues nos va a poner así la pantalla azul. Aquí tenemos la pantalla, cómo se va a ver, y blueprint, que no sé cómo traducir eso, sería como plano de diseño. Es para marcar la estructura y que se vean algunas cosas que tal vez no estén visibles porque hay distintas capas y tal. Bueno. Tiene mucha importancia, dos formas de ver los elementos que vamos poniendo ahí, tampoco nos vamos a profundizar tanto en el XML. Vale, y por ejemplo, para que se entienda, constraint layout no es lo más intuitivo, es más fácil un linear, pero es el último XML que sí, el último layout que sí que se usaba mucho, sustituyó a otro anterior que se llamaba relative layout, que este el año pasado ya no lo enseñé. Porque realmente sí que no es muy útil, o sea, Constraint Layout lo sustituye completamente, mientras que, por ejemplo, Linear Layout aún se venía usando porque era más. Porque es muy sencillo, lineal es básicamente poner todo o en horizontal o en vertical apiñado. Los veremos con el ejemplo, añadiré, sí que compartiré de todas maneras el ejemplo del año pasado de los distintos layouts y sí que le echaremos un ojo, aunque sepa para que sea para que lo conozcáis. Luego ya matizaré cuáles son los proyectos importantes de cara a la evaluación y cuáles están un poco para conocer un poquito más lo histórico y familiarizarse. Entonces, por ejemplo, si venimos al designer, yo lo suelo usar, los atributos sí que los pongo en el XML y es importante entenderlo. Pero para que se entienda, para colocarlos sí que a lo mejor utilizo. Por ejemplo, vamos a poner un botón aquí. Vale. Y este botón, vemos que nos salen unos circulitos. Podemos ampliar con control y la rueda. Podemos ampliar el esquema visual. Bien, el constraint layout. Constraint sería como límite o restricción en inglés, nos define
coloca los elementos definiendo dónde termina. Vamos a ver, ¿por qué se hace esto así? Yo podría simplemente poner este botón aquí y decirle que de aquí a aquí hay un determinado margen, por ejemplo, haciendo esto. Aquí le estoy diciendo que hay 224 DPs, que es píxeles independientes de la densidad, son píxeles normalizados. Porque, lo dicho, hay pantalla, tú puedes tener un móvil del mismo tamaño con una densidad completamente distinta. Entonces se genera un concepto que es el píxel independiente, el píxel normalizado, que para que no se descoloquen las cosas demasiado cambiando de una densidad de... si tienes el doble de píxeles en una pantalla que en otra, ¿no? Se te vería todo mucho más pequeñito que al cambiar de densidad. No profundizar en esto, porque si no ya nos metemos más en elementos gráficos, pero bueno. El tema es, aún así, incluso con píxeles independientes de la densidad, podría ser que yo ponga este botón aquí y luego ejecute en una pantalla de un móvil más pequeño, small screen, por ejemplo, que me pone aquí. Bueno, aquí se me acaba de volver loco, quieto. Bueno, ahí, por ejemplo, da igual. O un poco más, bueno, hagamos algo así, vamos a ver, espera, vuelvo a liar un poco, vamos a poner alguna de las por defecto que se configuraban en algún lado, por ejemplo, esto en teléfonos, un Pixel 6, venga, ¿es tan largo el Pixel 6? Bueno, supongamos que alguien hace esto. Esto era muy habitual en los exámenes que tengo hecho otros años, que la gente cometiera errores de estos, de posiciono las cosas, pongo píxeles, tiro millas, como aquí se ve bien, se me va a ver bien después. Luego ejecutaban en un móvil distinto donde la pantalla a lo mejor era de este tamaño y pasaba esto. El botón no se ve porque le has puesto todo directamente un margen en píxeles. ¿Cómo se soluciona esto? Y esto tiene que ver con el concepto famoso de que sea responsive, que viene de web, que se adapte a la pantalla en la que estés. Pues ha habido históricamente distintas versiones con los distintos layouts. Constraint layout lo soluciona estipulando entre dónde se puede mover un elemento, entre qué límites, digamos. Por ejemplo, yo le puedo poner un constraint por arriba aquí y para abajo aquí. Ahora tendría que cargarme el margen que le he puesto, que sería viniéndome al código, aquí al poner el margen antes apareció esto, el atributo layout margin button, ¿vale? Ya por el nombre, pues el margen de la parte de abajo que le puse antes. Esto me lo puedo cargar directamente, esta línea, y automáticamente en el designer ya se corrige. ¿Qué acaba de pasar ahora? Lo que he añadido también cuando tiré la flecha para abajo y para arriba, o sea, el margen apareció, vamos a repetir el proceso para que se entienda un poco. Si yo pulso en el botón ahora, quito esto, y si pulso en el botón ahora, quito esto. Yo había puesto el botón aquí. Ahora lo puedo mover aquí y no pasa nada. ¿Qué es lo que está cambiando? Están cambiando estos dos atributos, si me fijo. Layout Editor, Absolute X, Absolute Y. ¿Vale? Coordenadas cartesianas. ¿En qué posición lo estoy colocando? Pero esto, si yo lo ejecuto, me va a dar un error. Porque no me permite, y me está dando aquí un error que me dice que el botón no está restringido, no tiene constraints. Lo que estoy teniendo con estos dos atributos, si os fijáis, pertenecen al espacio nombre Tools. Es una herramienta. Estos son atributos que sirven para ayudarme a diseñar, para ver dónde lo coloco mientras estoy trabajando. Pero no está realmente colocado. Cuando yo tiro de aquí a aquí, lo que le estoy poniendo es una restricción. La parte de abajo está restringida con la parte de abajo del layout. ¿Vale? ¿Esto qué es? Acaba de aparecer este atributo y acaba de desaparecer el otro, el del editor I. O sea, en la parte vertical ya no tengo el atributo de Tools, tengo uno de App. Y estos App y Android son los que sí funcionan y sí se van a ver en el final. Y me dice Layout Constraint Button to Button Off. O sea, que la parte de abajo de mi elemento Button esté constreñida, esté limitada, esté restringida a su padre, al elemento padre. Y el elemento padre en el XML es el Layout. Entonces, está restringida con la parte de abajo del elemento padre. Nunca va a sobrepasar ese límite. Nunca se va a ir más abajo de la parte de abajo del layout. Es lo que le estoy diciendo con este atributo que acabo de generar. Si tiro de esto, de aquí, podría ponerlo, por ejemplo, aquí arriba. Y si me lo centra. ¿Qué le acabo de hacer ahora? Que top to top of parent. Lo mismo, está restringido por arriba. Vale. Le puedo hacer lo mismo por aquí. Y por aquí, las horizontales. Y acaba de crearme start to... To start off y top to top off. Y ha desaparecido el otro de tools. Ya no te uso ninguno de los de tools porque ya no lo necesito, porque ahora ya tengo restricciones. Ahora lo que voy a usar ya son atributos que van a tener un efecto final real.
y me lo coloca en el centro por defecto, pero yo puedo desplazarlo igualmente ahora con estas restricciones. Yo lo desplazo aquí y lo que me acaba de añadir son los sesgos, los bias. Horizontal bias 0,2, vertical bias tal. Si yo lo muevo, si yo por ejemplo pongo aquí, esto va a ser básicamente entre el límite de un lado y el límite del otro, esto es 0, esto es 1. Horizontalmente eso es 0, esto es 1. Entonces, 0, lo que sea, es básicamente en qué proporción, en qué posición lo estoy colocando. Por ejemplo, si yo le pongo verticalmente un 0,33, 0,33 es 1 entre 3, un tercio de la pantalla. Lo estoy colocando en, divides la pantalla en un tercio por aquí, dos tercios por aquí. ¿Cómo lo pongo a dos tercios? 66. Y me lo pone pues a dos tercios de la pantalla. Vale, si le pongo 0,5 en el horizontal, es un medio, en la mitad justo, que es lo mismo, es la opción por defecto y es como quitarlo. Y con StreamLayout funciona básicamente así. Lo he restringido completamente con el padre, también puede ser un error eso porque luego se pueden superponer elementos o tal. Otra opción sería arrastro de aquí y lo llevo a este círculo de aquí. Ahora me lo acaba de verticalmente, si quito el sesgo, por ejemplo, me lo está centrando en el espacio que deja la parte de abajo del text view este y la parte de abajo del padre. De manera que aquí sigo teniendo button to button of parent, pero top, la parte de arriba, está restringida con la parte de abajo del text view. Y aquí tengo una referencia. ¿Cómo se hacen? Arroba, siempre localizaciones. No, estoy refiriendo, estoy indicando cómo referirme al text view con arroba y de text view. Esto yo considero, tengo la sospecha de que esto es un bug que nunca arreglaron, porque este más no debería estar aquí. Ahora explico por qué. Esto sin el más funciona igualmente, ¿vale? Entonces estoy refiriendo que dentro de los elementos ID, aquel que se llama text view. Entonces, que es este de aquí. Si hago un control clic de aquí, me centra y me lleva el cursor automáticamente a esto para que lo identifique. Aquí sí que tengo el más. ¿El más qué significa? Que si no existe, me lo crea. Entonces, cuando yo declaro un atributo ID, es cuando estoy creando el ID. Entonces, aquí sí que necesito poner el más para que funcione y me cree que este text view se llama así. Pero cuando lo referencio y ya existe, no debería llevar el más hasta donde yo he entendido. Si nadie me lo corrige, esto ya tiene años, esto sí que tiene un par de años. Yo nunca he entendido por qué lo pone ahí. Entiendo que eso es simplemente algo que funcionaba, tiraba millas iguales y como ya existe el más, entiendo que si ya existe el más lo ignora y si no existe lo crea. Entonces pues dijeron, pongo siempre el más y se debieron ahorrar unas líneas de código y ahí quedó. Es mi sospecha. Y nunca se arregló. Más correcto me parece que sin él, pero te lo crea automáticamente. Bien. Del mismo modo, atributos interesantes, importantes. Estos ya los tenemos aquí. Bueno, aquí tenemos una declaración de espacio de nombres, que esto más o menos de lenguajes de marcas deberíamos tener nociones de qué es. Vale, pues si no, a modo de simplificando, XML NS, NS es de namespace, espacio de nombres. Un espacio de nombres viene siendo una forma de. Sería como lo que son. ¿Cómo explico? Atributos que pueden estar repetidos. No es lo mismo Android ID que App ID. En este caso, la verdad es que no me he encontrado con que estuvieran muy repetidos, pero es una forma de estructurar atributos como agruparlos en paquetes. Por si distintos paquetes tuvieran el mismo atributo para saber a cuál te refieres. Exacto. Cuando combinas los atributos del mismo es eso, esa es la color. explicación tradicional. Sí, de hecho, a ver, yo la verdad es que reconozco que aquí tengo un poco el conocimiento práctico, ¿eh? Tampoco me, nunca, no me ha tocado dar lenguajes de marcas y nunca entendí muy bien. De hecho, me llama la atención que estos se definen con URLs que si vas a ellas no hay nada, ¿no? Eso aún no lo tengo muy claro, pero no me ha hecho falta profundizar en ello más. En la práctica se usan así, sabes que los de Android son, como decir, cosas que están en las librerías de Android, esquemas. Esquemas son restricciones de XMLs, ¿no? De los recursos, APK, la única diferencia de estos es de APK y estos, pues, y los de App, no tengo muy claro cuál es la diferencia entre los de Android y los de App. Estos dos espacios de nombres son para atributos que van a tener un efecto final cuando ejecutes y luego está el de Tools, que os comentaba antes ya la diferencia. Vale, entonces, es una forma de estructurarlos. Por ejemplo, los de App se ve que son, depende de librerías, los de Android creo que son como una jerarquía más importante. Todas las vistas tienen los atributos de Android. Vale, layout width, cualquier vista va a tener una anchura y una altura. Cuando digo vista, recuerdo todo lo que lleva view al final, como siempre, lógica de Java, esto igual que esto, todos los layouts son lo que sea layout, las vistas son lo que sea view. Bueno, con un matiz, los layouts también son vistas. Todo elemento visual hereda de view. ¿Vale? Si nos vemos, vamos a buscar, por ejemplo, con StreamLayout en la API.
Me sale, cuidado. Bueno, aquí me sale Develop, que esto es el tutorial, digamos, de cómo funciona. Que por cierto, bueno, también es importante que sepáis acceder a la documentación oficial, ¿no? Y el que quiera puede, de hecho, porque lo tengo en español y no me ha tra no, normalmente esto autotraduce. Para quien tenga problemas con ello, lo comento. Normalmente va, pero no siempre lo tienen. Yo creo que esto tira de Google Translator, pero qué raro. Ahora no está yendo. Bueno, si alguien tiene problemas con eso, que lo comente. Si no, siempre está meterlo en Google Translator directamente la web entera y también te la va a traducir. Las traducciones de aquí normalmente son automáticamente con Google Translator, así que no van a ganar mucho. No son excelentes, pero sirven para sobrevivir. Y ya nos comenta aquí, similar a Relative Layout, que es el que había antes, que es el que digo, que ya ni lo vamos a explicar. De hecho, ya el año pasado no puse ejemplos de él, pero bueno, hay información por ahí. Hay demasiadas cosas en Android, evidentemente no las vamos a ver todas las formas de hacer cosas. Esto también es parte de Jetpack, ya es una librería relativamente actualizada, pero no tanto como lo que hemos visto. Y aquí explica un poquito todo cómo funciona, ¿eh? Siempre podéis veniros a esto. De todas maneras, desde aquí debería haber un link, este mismo, que me debe llevar a la API. Correcto, a la referencia. Y lo que comentaba, ConsoleLayout hereda de ViewGroup, que hereda de View, ¿vale? Y que a su vez hereda de nuestro viejo amigo JavaLangObject, que debemos recordar, ¿no? Que es la clase raíz de Java, en todo lo que es la estructura jerárquica de la API de Java. Bien, entonces tenemos un TextView. Ah, bueno, en realidad me estoy contradiciendo porque Button no es ButtonView. Button también, no todas las vistas llevan lo de View. Aquí no siguieron el patrón estrictamente, pero son vistas, ¿vale? Todos los elementos gráficos heredan de View, aunque en este caso no hayan sido tan estrictos con. Supongo que era demasiado tedioso ponerle vista a todo, a elementos gráficos concretos. Bien, entonces decía, nada, namespace de Android para elementos básicos como ID, layout, lo que llevan, ¿vale? Las anchuras, la altura, en este caso el texto que lleva un TextView. Todos los elementos que llevan algún texto son los que heredan de TextView, que es el elemento básico, una vista con texto, es lo que identifica. Button hereda de TextView, por ejemplo. De hecho, aquí lo podemos ver literalmente, ya me autocompleta con la API, que hereda de TextView. Y por eso va a tener el atributo texto, ¿vale? Y luego, pues, app, que entiendo que son como más específicos de la librería que estés usando, el namespace, que por ejemplo son los atributos, que estos son específicos de constraint layout. Si yo cambiara aquí y usara otro tipo de layout y no este, no tendría estos atributos. Y los de tools, ¿vale? Luego decía anchura y altura. Y aquí, como veis, está usando normalmente, no estaba definido. Tú puedes poner que la anchura sean 50 dps. Típicamente vamos a trabajar en dps, ¿vale? O vamos a ponerle, bueno, 500 son demasiados, pues 200 dps, ¿vale? Pues se pueden usar píxeles, px, ¿vale? Pero no se recomienda en ningún caso. No sé si hay algún caso muy específico en el que quieras definir algo exclusivamente en píxeles por algún motivo. Se usan dps, que son píxeles independientes eso, píxeles independientes de la densidad, píxeles normalizados. Salvo para tamaño de letra, que aquí size hay otra recomendación, que es text size, que se le puede poner pues 30, y aquí son SP, que no me acuerdo ahora qué significaban, la verdad. SP en espacios, pero bueno, eso se prueba, se testea, y normalmente SP Android, que van a ser, vale, diferencias entre. Hay un montón de sitios. Ah, mira, en Open Webinars, vale. Tenéis un tutorial cuando os dé acceso, vais a tener acceso a los tutoriales de Open Webinars, una plataforma de cursos online. Que cuando den el acceso para estudiantes, pues ya os lo daré. Que este año estaban retrasando, pero bueno. Los SPs, ahora no recuerdo. Nos comenta PX, como os decía, son píxeles. Se puede trabajar en pulgadas, pero entiendo que nadie aquí lo va a hacer. Milímetros podemos usar. No se suele usar esto nada en puntos. Aquí, DP o DIP. DP simplifica eso, Density Independent Pixel, lo que os comentaba antes, píxeles independientes. Una unidad abstracta que está basada en la densidad física. Estas unidades son relativas a una pantalla de 160 DPIs. Entonces, un DP es un píxel en una pantalla de ese tamaño. Si vas a pantallas más grandes, pues divide y normaliza. Similar para adaptarlo a pantallas de más densidad. Y estos son píxeles escalables o independientes de la escala.
Son como los DPs, pero también se escalan dependiendo de la fuente de preferencia. Se recomienda su uso dentro de tamaños de fuentes para que sea ajustable para tanto la densidad de pantalla y las preferencias. Ah, por las preferencias de usuario que se pueden configurar en la configuración de Android. Si vamos a un emulador, tengo abierto de antes por casualidad el emulador. Vamos a probar una cosa. Si ejecutamos esto, problema ese, vale. Mientras va cargando, voy comentando ya, lo dicho. Que se podría hacer así, se pilla la idea, ¿no? Pero normalmente, por ejemplo, estos dos siempre son match parent. Esto que es ocupar todo el espacio que me deja el padre, el elemento padre, simplemente. Uy, ahora, bueno, en realidad hablé mucho de optimizar, pero se ha quedado pillado, no da para todo, no da para tanto el equipo. Entonces, con match parent, como vimos, el layout ya ocupa toda la pantalla, ¿vale? El layout normalmente es el elemento raíz, por encima está lo que es el espacio físico de la pantalla. Entonces, bueno, no conozco muchos casos. Bueno, podríamos realmente poner dos layouts y distribuir la pantalla entre dos layouts, porque queramos usar en una parte de la pantalla una lógica, una forma de distribuir los elementos, y en otra parte de la pantalla otra forma de distribuir los elementos por algún motivo. Es raro, ¿vale? Podría ser, no se me ha dado, no he probado con eso. Podría ser interesante, claro, un móvil que tenga una pantalla plegable y que venga determinado ya. Me imagino que ya habrá algún tipo de librería específica. Bueno, habría que ver, sí. Es una buena apreciación. En ese caso, a lo mejor. A ver, de todas maneras, normalmente cuando trabajas con Conseil Layout, ya trabajas con Conseil Layout, lo que se puede es anidar layouts. Quiero decir, tiene más sentido que dejes uno principal y a lo mejor sí, si aquí arriba quiero hacer algo que es muy cuadriculado, meta un linear o un table layout. Hay esas opciones, ya las veremos. Pero es raro, ¿eh? Solamente, pero para que se entienda la lógica digo que podría ser. De todas maneras, esto normalmente es sistemático. Vale. Del mismo modo que es muy habitual en elementos como un text view o un button, wrap content, envolver el contenido. O sea, lo mínimo para que nos quepa el texto y del tamaño que le pongamos. Es lo que el tamaño mínimo para lo que vemos que esto está así. El text view funcionaría, por ejemplo, esto no cambiaría nada si yo le pongo un match parent aquí. Bueno, miento, sí cambiaría en este caso porque lo tengo alineado a la izquierda, que esto se podría. No es align, creo. Esto era, ahora no me acuerdo. El atributo para centrar en este caso, no me acuerdo ahora. Lo podríamos buscar. Bueno, en este caso sí es distinto, pero bueno, si centrara el texto, sí que cambiaría la cosa. Esto aquí me ha cargado lo que pusimos antes, era por comentar simplemente dónde estoy. Emulator, vale, el emulador aquí. Vale, aquí siempre, esto es un móvil como cualquier otro, una aplicación, podemos venirnos a la configuración, tirando para abajo, no, no, esto dónde está, aquí, a la configuración y por aquí, si mal no recuerdo, en algún lado hay alguna opción de cambiar el tamaño de letra en general, a nivel de sistema. Entonces a lo que se refieren los SPs es que se ve que normalizan y tienen en cuenta también eso. Lenguaje, será también por aquí, no sé si sabéis dónde es. Lenguaje sin input, no, no, esto será más bien en pantalla. Localización, display. Font size, ahí está. Colores, donde estoy, apariencias, displays, aquí. Vale, entonces aquí podemos cambiar el tamaño de la letra. Si cambiamos mucho el tamaño de la letra y la tenemos en DPS, igual la liamos. Sería una prueba interesante que hacer. Y entonces entiendo que la historia va por eso. Vale, ahora si me vuelve si volvemos a la pantalla, bueno, no hace falta, podemos hacerlo así. Ha cambiado el texto este también y lo ha adaptado. Vale, si lo tuviéramos en DP seguramente este texto estaría fijo. Los SP se van a adaptar también a esa configuración. Esa es la diferencia. Vale, bien. ¿Cómo? Gravity, eso. No me acordaba, correcto. Gravity o layout gravity, nunca me acuerdo. Center, vale, con gravity nos va. Entonces, gravedad, ¿vale? La centramos y tal. Entonces, esto sería lo mismo que lo otro. Depende de cómo interactúe con los elementos de alrededor. Y aquí empieza un poco el juego. Pero, lo dicho, suficiente introducción, no vamos a profundizar más en eso porque lo vamos a hacer con Compose.
Entonces, con esto más o menos ya sabemos cómo va el XML. La cosa, hemos creado un botón. Vamos a seguir con cosas clásicas. ¿Cómo se localiza ahora ese botón para hacer cosas con él? Y aquí es donde nos vamos a meter un poco en chicha y el próximo vídeo que grabe será un poco repaso de casi repaso de programación en Java, de ciertos elementos avanzados, pero que hay que entender bien para poder avanzar, que es el segundo proyecto que tengo en GitHub. Pero vamos a ello. Lo primero, recuperar el elemento. Vale, la forma clásica de hacerlo es, yo declaro un atributo, por ejemplo, el button va a ser de tipo button. Lo mismo que tengo en el XML aquí, ¿vale? Esto es una clase Java. Entonces declaro un atributo button, que lo puedo llamar button o button 1, eso es el nombre de la variable, y igual a, ¿vale? Y aquí, ¿cómo recuperamos una referencia desde Java a ese elemento? ¿Hago un new button? No estoy instanciando un objeto, ese objeto ya existe. O sea, como comentaba antes, se genera automáticamente en el momento de construir el proyecto partiendo del XML. Se genera un objeto que ya existe, no tengo que instanciarlo, tengo que localizarlo. ¿Cómo lo localizo? Igual que aquí hacía referencias a layout y tal, pues yo puedo hacer, tengo un método clásico, es find view by ID. Buscar la vista partiendo de su ID. Y nos fijamos que yo aquí he declarado un ID. Vale, esto realmente es un alias del ID, que va a ser un int, y esto va a tener relevancia en algún momento. Los IDs van a ser siempre números. Lo que pasa es que esto es un alias para referirnos a él. Vale, entonces find view by ID, y aquí que le pongo R, igual que antes era R.layout, ahora R.id.button, ya me autocompleta. Con esto ya recupero una referencia al botón, y ahora ya tengo el botón como un objeto Java, ya le puedo aplicar métodos y puedo aplicar código en Java. De manera que yo puedo hacer, vamos a hacer lo primero, botón 1, y aquí es donde está un poquito la chicha, y esto es con lo que sí que tenéis que pararos y entenderlo bien. Vosotros tenéis el atributo setOnClickListener. Bien, el método setOnClickListener asigna un listener. Bien, vamos a ver qué es un listener. Y esto es lo que ya digo, sí que ya empezamos con cosas importantes. Hasta ahora era saber de qué va la cosa para poder empezar a jugar. Vale. El método ya su API, que no sé si me cuál es el error. Vale. SetOnClickListener. Sabemos que recibe un elemento de tipo onClickListener, ¿vale? SetOnClickListener es un tipo de escuchador. Todos los listener, pues, lo dicho, llevan lo que sea listener. ¿Qué es un escuchador? Es un objeto que tiene dentro el método con la subrutina, con el código, con la lógica a la que se va a llamar ante un evento. Está escuchando un evento, de ahí el concepto de escuchador. ¿Por qué? Vamos a asociar un código a la acción de hacer clic en un botón. Cuando hablamos de clic, estamos hablando, no lo olvidemos, estamos hablando de pantalla, de tocar en la pantalla. No, luego hablamos de long click, que es cuando tocas y mantienes pulsado. Hay distintos eventos. Y esto que vamos a estudiar ahora, lo voy a explicar desde la manera más simple, de las distintas maneras en Java. De hecho, el proyecto que tengo tiene una rama distinta en Git, explicando cada una de las versiones y cada commit es cómo se va creando. Ahí me flipé un poco en aquel proyecto. Lo explicaré con calma y servirá también un poco de para que suene y bueno, para quien se quiera parar con Git a entenderlo. No sé cuánto usaré más ese tipo de herramientas para utilizar los commits como versiones realmente del código para entenderlo. Entonces, esto luego se va a poder hacer de una manera extremadamente simple pasando directamente aquí una función con lambdas, programación funcional que entra en Java 8. Y en Kotlin va a ser extremadamente sencillo porque las funciones ya son top level, ya no hay que meter todo en una clase como nos obliga Java. Hay lenguajes de programación donde no todo tiene que estar en una clase encapsulado. Eso es una de las decisiones que tomó Java, que en su momento lo hicieron extremadamente popular y que tiene serias ventajas en cuanto a su énfasis de la modularidad y la jerarquía y su estructura de la API. No es la única manera de hacer las cosas. Entonces yo podría directamente aquí pasarle una función con el código que se va a ejecutar en el momento en el que se lanza esa acción. Pero esto es un nivel de abstracción más alto. ¿Cómo se hace esto en Java? Con la filosofía de Java. Yo no puedo pasar una función en Java. Bueno, primero, cuando estoy hablando de función, igual alguna... Claro, cuando hablo de función hablo de métodos. El concepto de función en Java ni siquiera se maneja. Una función sería, típicamente cuando hablamos de función, solemos referirnos a un método estático. Porque un método pues está vinculado realmente al objeto, ¿no? Y un método estático es el que puedes llamar en cualquier momento, que es lo que tradicionalmente es una función en otros lenguajes.
un cacho de código, ¿vale? Una función es el main. Entonces, ¿dónde se, lo que se ejecuta en un código Java? Entonces, yo aquí realmente lo que le tengo que pasar es un cacho de código, una subrutina en el lenguaje más genérico, de qué código se va a suceder ante un evento. Esto es programación basada en eventos. Es otra, casi, bueno, otra forma de programar que eso, que es lo que os va a pillar un poco más de nuevo, que también la vais a practicar en diseño de interfaces, los que estén matriculados de eso, que también es de segundo. Entonces, vamos a ver cómo haríamos eso en Java básico. En Java básico yo le tengo que pasar un objeto que tenga ese comportamiento dentro. Entonces tiene que tenerlo dentro de un método que se llame de la manera que este método después va a buscar. Este método va a recibir un objeto, va a asignarle al botón ese objeto y, y el sistema sabe que cuando se pulse en el botón tiene que buscar el método, un método onClick que se le ha pasado. Para pasarle ese método onClick tengo que pasarle un objeto de tipo escuchador que tenga implementado ese método onClick y tiene que llamarse de esa manera para que sepa cuál llamar, porque a veces un mismo elemento puede recibir distintos eventos. Puede ser un clic o y también tener un long clic o lo que sea, o un mismo. Entonces, yo aquí voy a necesitar pasarle un objeto. Voy a programar con top down. Voy a decir aquí, voy a necesitar new mi escuchador, mi on click listener, tampoco me voy a. Porque eso, no todos los escuchadores son lo mismo, entonces on click listener. Vale, tiene que ser un objeto de tipo un click listener. El IDE ya me permite autogenerar clases. Alt intro para que me sugiera cambios. También recuerdo muy importante lo de siempre, que siempre decía también en Java, cuidado con usar las recomendaciones del IDE sistemáticamente sin saber qué hacemos, que luego las cosas se ponen peor. Está muy bien utilizar las facilidades del IDE, pero sabiendo lo que estamos haciendo. Entonces, yo voy a crear una nueva clase MyOnClickListener en el mismo paquete en el que estoy, ¿vale? Ok, vale, automáticamente ha añadido esto, está implementando la interfaz ViewOnClickListener. Un listener es un buen ejemplo de para qué valen los interfaces, ¿vale? Como comentaba antes, yo voy a necesitar recibir un objeto que tenga dentro un método que tiene que tener un determinado nombre, el método onClick. Necesito llamar al método onClick. ¿Cómo garantizo eso? Necesito pasarle un objeto que siempre tenga ese método. ¿Cómo garantizo que un objeto, que una determinada clase siempre tenga un método de un determinado nombre? Definiendo la interfaz. Para eso vale una interfaz. Una interfaz me obliga a tener los métodos que define esa interfaz. Yo me puedo venir aquí a la librería, es con control click también, si lo tenéis descargado el SDK, podéis ver el código fuente de Java, que no está de más bucear en él para entender de Java, bueno, o en Kotlin o lo que sea. OnClickListener, que es simplemente una interfaz que donde declaramos que vamos a tener el método onClick. Por eso implementamos OnClickListener, porque a su vez la API me ha dicho que este método necesita recibir un objeto de tipo OnClickListener, o sea, un objeto que implemente la interfaz OnClickListener. Así que el IDE es listo y ya me lo autogenera, pero aún así me hace, no es tan listo, bueno, me lo hace hacer en dos pasos, porque ya me está dando el error de la clase MyOnClickListener, como implementa esta interfaz, tiene que o ser declarada abstracta o, lo típico, implementar el método onClick, ¿vale? Y de nuevo, ya me da la opción, estoy dejando el cursor encima, de implementar estos métodos. Recomiendo, como siempre, lo más eficiente para programar es tocar lo menos posible el ratón, alt intro, implementar métodos. Implemento el método onClick y ya me lo genera sobreescribiendo el método onClick de la interfaz. Y ahora ya sí, en este método onClick le puedo decir el comportamiento de qué quiero que haga. Ese botón. Vale, esto sé que de primeras es complicado, no nos asustemos, le daremos vueltas, lo veremos, lo simplificaremos, hacerlo de la manera fácil y volveremos hasta la parte de atrás. O intentaré, a ver, el próximo día si eso. Si no, lo malo en distancia, claro, que se me pasan las clases y esto es difícil de pillar así. Si no, a ver si busco también si hay algún más tutoriales o algo que lo expliquen. Creo que esto es interesante para intentar entender la lógica que hay por detrás. Por encima de esto se va a construir la programación funcional que nos lo va a simplificar. Pero la programación funcional prácticamente siempre es una capa de abstracción por encima de la imperativa. Y entonces se va a traducir a esto. Esto es lo que se hace por debajo, por así decir.
Entonces, yo creo que es interesante. ¿Se puede trabajar sin saber esto? Bueno, sí, y sobre todo mucha gente se va a olvidar, va a descubrir una manera, cuando explique la manera sencilla de hacerlo, va a decir, ay, qué maravilla, me olvido de toda esta locura de los interfaces. Pero luego vamos a llegar a listeners que tengan dos métodos, y ahí ya la cosa se va a complicar y va a volver a usarlo. Yo creo que es útil entenderlo, por eso lo voy a explicar desde cero. Pero bueno, ya, a ver, sin asustarse. Entonces, en el onclick yo podría hacer cosas como, pues por ejemplo, mostrar un toast, que es lo típico. Toast, no sé por qué lo llamaron tostada, bueno, luego explico, sí, creo que sé, sí, en realidad sí que lo sé. Toast son los mensajes tradicionales de Android, lo vamos a ver ahora. A ver si me acuerdo con MakeText. Esto prácticamente, aunque para asuste un poco, es aprenderse la línea de memoria, que te la autocomplete, que siempre es, casi siempre es igual. MakeText, que... Ah, bueno, el contexto aquí va a ser un problema. Aquí normalmente se le pasa el contexto, porque esto lo voy a tener que cambiar, me parece, no se me va a pillar el this. Aquí se le puede pasar un literal, hola. Y aquí la longitud del toast, que son unas constantes. Longitud short, le voy a poner. Bien. Punto show. Vale, con el MakeText construyo el toast, con el show lo muestro. Cuando lo veamos tendrá sentido y lo vuelvo a explicar. El problema, aquí tengo un problema porque al hacerlo de esta manera, la más simple, lo normal no es crear lógicamente una clase específica para tus listeners, porque si no llenaríamos esto de clases y, no es, y es absurdo. Hago esto simplemente para que se entienda luego la manera sencilla, como para llegar ahí. Entonces aquí tengo un problema que tengo que aplicar, pasar el contexto. No sé si me va a permitir hacer un get context, a ver si hay suerte. Bueno, con V sí. Voy a hacer esto. Esto os lo creéis un poquito por ahora para no complicar las cosas. Vale, voy a recuperar el contexto del atributo view que recibo aquí. Y luego ahora explicaré qué es este atributo view. Vamos a ejecutar esto. Vale. Entonces tengo mi hola mundo con el texto que cambié antes, tal, el fondo que le puse y el botón que añadí. Y ahora le acabo de añadir aquí un comportamiento a botón 1. Básicamente esta línea lo que hace es eso, le setea un listener, o sea, le setea un comportamiento. Cuando yo haga clic en botón 1, se va a lanzar el método que está en el escuchador que le asigné a través de esto. Hago clic aquí y esto es un toast. Lo llamaron toast así porque creo que entendieron, fue una forma en su cabeza de decir, esto es como que aparecen como las tostadas que saltan de un tostador. Un mensaje, es la notificación más básica en Android. Vale, ¿y qué me pone ahí? Hola, según la versión del móvil que hayáis puesto, igual no sale el iconito al lado, que esto es configurable. Vale, eso no tiene importancia por ahora. No le demos, no podéis ignorarlo. Entonces... Yo he lanzado ese toast, ¿vale? Lo del context por ahora nos lo vamos a olvidarlo un poquito y tal. Bien, hemos visto cómo hemos asignado un comportamiento. Vamos a ir un paso más allá. Voy a asignar un comportamiento, voy a modificar el texto de este botón haciendo clic en el botón. ¿Vale? V punto... Vale, bueno, V punto, ya me fui a ello. El botón, esta vista que se recibe aquí a su vez, ¿vale? Es el parámetro que... La interfaz vale para eso, para comunicar dos partes. Por anticipado. O sea, lo que le estamos diciendo aquí es, yo estoy pasando un objeto que va a tener un método onClick que necesariamente va a recibir aquí una vista. ¿Por qué? Porque de esta manera el código del setOnClickListener por debajo va a coger ese método y le va a pasar una referencia al elemento desde el que estoy asignando, que esa va a ser la vista que reciba. Vale, setOnClickListener lo tiene todo elemento, toda vista. Todo elemento puede pasar algo cuando yo hago clic en cualquier cosa. Yo puedo asignar un click listener a un texto, simplemente a nivel de diseño no es lo más adecuado porque tú no esperas que pase nada cuando hago clic aquí y sí cuando lo hago en un botón. Entonces eso ya es una cuestión de diseño y experiencia de usuario, pero podría. Entonces, yo le asigno eso de manera que el interfaz está preparado para que el método onClick reciba una vista. ¿Por qué? Porque es habitual que yo haga algo con la vista en la que estoy. Por ejemplo, yo puedo hacer... En vez de iba a cambiar el comportamiento, también puedo hacer otra cosa. Puedo aquí poner en el toast como texto v punto bueno, v punto podría hacer getText, el método que recuperar el texto. Esto me va a dar un error. ¿Por qué me da un error? No se puede, el método me dice que view no tiene el método getText. Vale, pero yo os afirmo que el botón tiene un texto y por tanto tiene un setter y un getter. ¿Se os ocurre por qué me está dando entonces ese error?
Esto es importante. Porque yo aquí recibo cualquier vista, como dije antes. No todas las vistas son de tipo TextView. No todas las vistas tienen un atributo text y, por tanto, no todas las vistas tienen un getText y un setText. Solo aquellas que dan de TextView. Todas ellas son vistas, pero no todas las vistas tienen texto. Entonces tengo que coger esta vista y castearla a TextView, por ejemplo. O a button. Y esto hay que hacerlo con, como luego llamo el método directamente, ¿vale? Casteo primero a TextView y luego esto me va a pedir importarlo al tintro y ahora ya debería funcionar. Vale. Y fijaos que deliberadamente yo podría aquí poner button, ¿vale? Pero lo hice con TextView. Bueno, como button es un tipo de TextView, funciona igual. Con que sea, ya estoy casteando algo que tiene el método, lo que me importa es eso, es recuperar este método. Yo hago clic aquí y ahora me escribe button. Estoy leyendo lo que pone aquí y poniéndolo. Yo podría también coger v del mismo monero y llamar al setText, mismo problema de antes, tengo que castear antes. Aquí, por ejemplo, puedo castear con button paréntesis, paréntesis aquí. ¿Se entiende por qué los dos paréntesis, no? O sea, estoy primero casteo y una vez v ya está casteado a TextView, llamo al método. Para llamar al método tiene que estar casteado primero, por eso lo hago eso entre paréntesis. SetText, y le pongo como texto aquí, pues hola, entre literales, entre comillas, hola, vale, punto y coma. Entonces, si hago ahora esto, cuando haga clic cambiará el nombre del botón y, como a no ser que haya algún problema de hilos, porque aquí concurrencia, que esto se verá, temas de concurrencia los veréis en PSP, no creo que a mí me dé tiempo a ver nada de concurrencia en Android, debería cambiar a hola y el tec, y esto también es hola porque esta línea está antes que esta. Pero aquí ya digo, aquí hay matices porque esto por debajo lleva temas de hilos y concurrencia. Bueno, no sé, a veces puede que cosas de este tipo, si haces cosas demasiado inmediatamente, cambios, algunos no vayan bien. Se entiende hasta aquí la lógica. Esto se ha quedado aquí un poco tonto ahora, el este. Ahí desaparece. ¿Le pasas el vivo como argumento a Don Click? Probamos para el error. ¿Qué error crees que puede estar dando? Claro, porque yo aquí lo declaré con view. No puedo saltarme la interfaz. Claro, y lo complicarías demasiado. Tú podrías heredar, podría en la librería, o podrías hacerlo manualmente. Podrías, espera, hay herencia de interfaces. Ahora ya ahí me pillo. No sé si puedo heredar de onClickListener y crear un onClickListener. Bueno, podría. No, tendría sentido. Definir mi propia interfaz, digamos. OnClickInTextViewListener. Y entonces definir que eso lleva un método con el TextView. Bueno, a nivel de librería podrían haberlo diseñado así. Pero no tiene sentido por la complejidad que añade. Entonces tú simplificas, defines que hay el comportamiento onClick para cualquier vista y ya los casteos, pues paso están. Castear de un elemento padre a un elemento hijo no es problemático. Es una forma de polimorfismo. Sí. String es más abajo simplemente en el código. Que si es más abajo el string por el casteo, pero. Claro. Esto es. Sí, porque si no tendrías que definir demasiadas interfaces. Sí, no, tiene sentido. Y demasiados listeners y no tiene sentido. Vale. Esto. La forma de hacerlo, recomiendo, dejo aquí como propuesta de tarea y tal, y si no, pues lo vemos, os paso luego el código, lo vemos en el foro y tal. Intentar desde el botón modificar el texto, que ya implica un poco más de chicha, pero esto sería prácticamente, con lo que tenemos ahora sería una cuestión de entender bien Java. Entonces, aunque no lo suelen resolver la mayor parte de alumnos, lo dejo propuesto para que quien quiera lo entienda y pues ya cuando alguien, o para la semana o así, lo respondo o cuando alguien me lo recuerde en el foro y lo pregunte. ¿Desde el botón cambiar el texto? Desde este botón cambiar el texto. Vale, problema, yo aquí estoy recibiendo, ¿cuál es el problema? Que yo no tengo aquí una referencia al texto. Por ahí van los tiros, ¿vale? Es interesante que os rayéis con eso, el que quiera aprender de verdad, para entender qué está pasando. Como desde aquí puedo eliminar un elemento, porque cambiar esto es fácil porque tengo la referencia que la recibo como parámetro. Entonces habría que ver cómo hacer esto con esta lógica. Vamos a ver que cambiarlo con lo que voy a hacer ahora es fácil, pero la idea es que lo intentéis hacer de esta manera. Que nunca lo vamos a usar de esta manera después, ¿vale? Pero como repaso de programación creo que es interesante. Vale, vamos a ver cómo simplificar esto. Lógicamente tú no vas a crear un listener por cada comportamiento que tienes.
Vale, entonces hay otras maneras de hacerlo. Bien, la habitual. En vez de crear, cuando yo creo aquí un objeto, yo puedo hacer, en vez de crear una clase anónima, un objeto anónimo más bien. ¿Qué es un objeto anónimo? No confundir con abstracto, que la gente se me lía. Esto es un elemento nuevo. Yo aquí he creado un objeto con mi nombre y aquí he implementado ese objeto. Esto lo he explicado, ¿para qué? Porque esto es Java 2 tradicional. Esto es para que entendamos cómo se hace creando un objeto fuera. Esto no se hace así. Esto en la práctica, yo lo que hago es un new, aquí ya, control espacio, me autocompleta y ya me va a sugerir, bueno, en este caso me sugiere mi onClickListener porque ya lo tengo hecho, pero si no me va a sugerir esto, el interfaz. Voy a crear un objeto del interfaz. ¿Se puede crear un objeto de un interfaz? No. Pero mirar todo lo que me ha generado automáticamente con un intro. Para eso están los entornos de programación. He creado un nuevo interfaz y abro llave ya. ¿Por qué es un objeto anónimo? Porque voy a crear directamente una clase sin nombre, una clase anónima que ya implementa el interfaz. Esto está haciendo todo lo que yo hice antes directamente, pero metiéndolo aquí. De manera que yo puedo copiar este código aquí. Y ya tengo lo mismo. Y esto no lo uso para nada. ¿El objeto anónimo es lo mismo que lambda o este color? Sí. Y esto ahora se puede simplificar a lambda si el IDE nos lo va a sugerir. Es el siguiente paso. Vamos a llegar ahí que... sí, va a timbrar ahora, pero bueno. Vale. Entonces, vamos a probar esto, ¿vale? Ahora mismo, fijaos, el onClick de aquí está vacío, ¿vale? Queda claro, bueno, y aparte aquí ya me está diciendo que no se está usando, que esto sobra. Lo podría eliminar, pero tampoco estoy incumpliendo nada, tengo una clase que no estoy usando. En todo caso me dará un warning, pero debería... ya lo ha hecho, ya ejecutó. No sé si estoy en la versión anterior o en esta. No llegué a ejecutar. Vale, termino la anterior, recargo, ¿vale? Y ahí estamos, sigue funcionando. Normalmente lo vas a hacer así, lógicamente, para no crear un montón de clases ahí, porque ya sería muy una estructura muy ineficiente para lo que estamos haciendo, ¿vale? Entonces, esto es básicamente eso. No sé si se maneja, ya no me acuerdo bien del concepto de Java Anonymous. Clase anónima, sí. Yo lo llamaría objeto anónimo porque estoy. Al hacer el new estoy creando directamente el objeto. Sí, Anonymous Object en Java, ¿vale? Efectivamente. Tiño va esto, new studental, Pascual, donde aquí lo define, aquí hace un ejemplo en general, ad hoc, donde la está haciendo. No lo veo así rápido. Creamos el objeto anónimo, new calculation.aria, no, aquí no sé, lo está haciendo de otra manera. A ver, quería hacer un ojo a ver si encontraba algo rápido que me encajara, pero... Addition, declarando el constructor parametrizado. Ah, bueno. No, vale. Claro, le llama objeto anónimo a hacer el new y no asignarlo a una variable. Claro, esto es un objeto anónimo sin clase, pero con una clase que sí tiene nombre. Yo estoy creando un objeto anónimo de una. Claro, es que aquí estoy haciendo las dos cosas. Si no se me cuela aquí nada, aquí estoy creando, al hacer el new y no asignarlo a una variable, estoy creando un objeto anónimo, porque no hay una variable que tenga el nombre de ese objeto, de una clase anónima. Lo que realmente es nuevo, objetos anónimos ya habéis usado. Pasar entre paréntesis, o sea, pasar como parámetro un new lo que sea. En vez de lo declaro, lo pongo en mi variable y luego paso la variable. Vale. Entonces, aquí lo que estoy haciendo distinto es que, sí, objeto anónimo, claro, el objeto anónimo no es nada nuevo, lo que es nuevo es la clase anónima. La clase anónima es el poner, intentar instanciar como si instanciara una interfaz, que esto no lo puedo hacer, yo no puedo cerrar aquí el paréntesis, me da un error ya aquí, porque me dice que es abstracto, las clases son como clase, y no puede ser instanciado. Los interfaces no los instanciamos. Entonces, al abrir la llave, lo que estoy es creando ya la clase que implementa este interfaz. Y esa clase, lo que pasa es que no le pongo nombre porque ya la creo para usarla y por eso es una clase anónima. La forma normal es hacer esto y entonces no tener esto. Pero sigo dejando propuesto la otra solución como repaso un poquito de Java avanzado. Bueno, no es tan avanzado, ¿eh? Realmente. Lo que pasa es que os va a confundir que es un listener y no es una bicicleta, pero la forma de hacerlo es la misma que pasar información en un objeto Java. Vale, y esto a su vez probablemente el IDE, y esto sí que creo que es nuevo para todos, ya me sugiere reemplazarlo por una lambda. Vale, y aquí empezamos con nuestra amiga la programación funcional, que es muy popular hoy en día. Una lambda es una función anónima.
Seguimos con los conceptos anónimos, seguimos simplificando cosas. Fijaos que nos hemos, antes nos habíamos cargado el nombre, estamos quitando cosas, nos habíamos quitado el nombre de la clase, habíamos quitado el nombre del objeto, vamos simplificando código. Y al final, ¿qué tenemos? Estamos quitando el nombre de la función. ¿Por qué? Porque setOnClickListener ya sabe que recibe una función onClick. Esto, las lambdas en estos casos, solo se pueden usar con... creo que se llaman single function classes, o sea, clases que solo tienen una interfaces, no me acuerdo, o sea, con interfaces que solo tienen una función. Quiero decir, si el interfaz te obligara a implementar dos funciones, ya no podría pasar una lambda porque no sabría cuál de las dos funciones me refiero. Claro, yo puedo pasar una función anónima cuando lo que estaría pasando, cuando por debajo, a nivel imperativo, lo que estoy pasando es un objeto que solo tiene una función, entonces ya sé que la función es esa. ¿Qué es una lambda? Una función anónima. Cuando le ponemos la flechita, estamos definiendo una función como input-output. Estoy simplificando esta función de aquí. Toda función, por eso se llaman funciones, bueno, lo insisto, venís de en Java métodos, pero la lógica es la misma, viene del concepto de función matemática. Tengo un input, x, tengo un nombre de función, f, y tengo una salida de un determinado tipo. Vale, y igual a f de x. Tengo una tengo un input y una salida. Pienso de manera funcional. Entonces, aquí pasa lo mismo. V va a ser el parámetro de entrada, que sigue siendo este. Lo que pasa es que también me estoy ahorrando el tipo porque ya sé cuál es. Tengo el input y tengo la salida donde puedo usar este V. Puedo usar la salida. Entonces, una función anónima, le estoy ignorando, me estoy saltando el nombre porque ya sé cuál es. Esto que estoy intentando hacer, un código menos complejo, más legible, más mantenible. Lo demás legible, a los que recién llegados no se lo parecerá. Lógicamente, porque no estamos familiarizados con el concepto, pero esto ahorra líneas de código y hace que sea mucho más rápido programar y nos facilita la vida a la larga. Y ya digo, ahora mismo hay un cierto debate en la comunidad porque hay gente que es pro programación funcional a muerte y la programación funcional está entrando mucho, y esto sí es un cambio de paradigma y esto sí que es algo que os va a pillar un poco nuevo. Creo que, no sé si, probablemente esto ahora mismo solo lo estemos viendo en este módulo, pero se está empezando a usar en el mundo JavaScript bastante y en varios lenguajes. Python creo que también tiene mucho de esto. Kotlin toma mucho de esta filosofía y lo simplifica en Java, porque en Java, pues como tiene que ser retrocompatible, ya digo, esto, las lambdas aparecen en Java 8. En versiones anteriores de Java no lo tenéis. Es verdad que también Java 8 es como el gran estándar a día de hoy. Programar con menos de Java 8 es raro. Programar con más de Java 8 suele ser innecesario, en el sentido de que la mayor parte de código Java que hay por ahí es compatible con Java, aunque estés usando un compilador posterior, suele ser estilo Java 8. Hay cosas chulas a partir de, creo que Java 11 o 12, incluye los switches donde ya con flechas, que ya no hay que meter breaks. ¿Sabéis? ¿Os acordáis del switch? Lo comento ya que estamos. Switch Java, a ver si me autocompleto, 17, multiple case, ¿será esto? No, en JavaScript no, Java, JavaScript no. Java, switch Java 11, yo creo que es esto. Sí, mira, nuestro amigo, os recomiendo, quien no la conozca y quien sepa inglés, Valdung tiene tutoriales muy buenos de Java. Este tipo tiene cosas muy, muy, muy interesantes. Ejemplo de uso, por ejemplo, if, bueno, esto es con ifs anidados, esto es un switch, como visteis, un switch adicional del que habréis visto en primero, y esto probable, y que siempre hay que poner break. Y esto es el switch mejorado ya, que ya no me acuerdo aquí. Ah, no, esto es con default, esto es con break. A ver, que quería simplificar. ¿Dónde va? Switch expressions, Java 13, desde Java 12 de switch expression. Vale, esto es con una expresión switch. Switch mount, case tal, una flecha 3. Y nos estamos ahorrando el break. Esto, por ejemplo, aparece, comenta aquí, en Java 12. Vale, esto por ejemplo lo recuerdo porque esto nos gustó mucho a casi todo el mundo, yo creo, de que había programado en Java, porque hombre, yo creo que todo el mundo que usó un switch llevaba tiempo esperando por esto. Vale, entonces esto está en muchos lenguajes y tal, pues es una forma de simplificar. Estamos caminando siempre un poquito los lenguajes, y esto lo voy a enfatizar un poco cuando estemos viendo el tema de Kotlin, porque Kotlin, pues, es muy interesante la filosofía de Kotlin, cómo coge y dice, bueno, vamos a simplificar un poquito. Java tiene el problema de que tiene que mantenerse retrocompatible. El problema, la virtud y el problema. Java es muy potente, la retrocompatibilidad es muy importante, pero claro, llega un momento en el que apetece limpiar de cositas antiguas que ya no se hacen así
y utilizar los métodos modernos que tienen menos líneas de código, ¿vale? Y Kotlin veremos que nos simplifica mucho estas cosas. De hecho, incluso ya en Java, en Kotlin esta V, no sé ya si habría que... No, bueno, sí, porque la estamos usando. Podríamos recibir otros parámetros si no los usamos, que simplificásemos. Pero sugiero algo más. Ah, bueno, sí que me permite hacer esto, ¿vale? Esto es verdad que el especificar el tipo a mí sigue gustándome, ¿eh? Esta versión no es la habitual, pero sabes, recordar de qué tipo es V también es importante, por el tema del casteo y tal. Pero bueno, es interesante que juguéis con las sugerencias para ver las distintas versiones. Extraer método de referencia, no sé lo que es, reemplazar otra vez con la lambda. Mira, podemos volver atrás a la clase anónima. Reemplazar clase anónima con lambda, reemplazar lambda con clase anónima. Vale, siempre son equivalentes. La clase anónima es eso, bajar de abstracción, estar más en filosofía imperativa, Java tradicional. La lambda es, nos ahorramos cosas porque... simplificamos el código porque ya sabemos que siempre va de otra manera. ¿Vale? En general vamos a, lógicamente hoy en día vamos a hacerlo con lambdas. Esto se hace con lambdas en la práctica, ¿vale? Ya digo, lambda lo podemos entender como sinónimo de función anónima. Habría muchos matices teóricos, pero no vamos a profundizar tanto. Y pues nada, ya eso, el IDE ya me lo sugiere siempre. Ya me lo pone en gris, ya. El IDE ya está ya te está diciendo que lo hagas así. Vamos a intentar seguir las recomendaciones de estilo de Android. Vale, y ya está, y con esto estaría un poco resumido, lo único que no expliqué, esto va una cosa rápida, para quien no esté familiarizado, esto me he saltado el ciclo de vida, que ya lo veremos, y me he venido a escuchadores de eventos. Vale, esto está explicado aquí hay varias ramas para quien se quiera parar, esto ya hacerlo bien en Git va a requerir pues pararse hasta entender cómo hacer cambios entre ramas con checkouts. Pero bueno, esto os lo podéis descargar. La forma sencilla, descargar el zip e importarlo. Lo voy a dejar así grabado para quien, porque es verdad que no tenéis base en Git, aunque ya digo, recomiendo que os cojáis un par de tutoriales. YouTube está lleno, igual os aporto luego más material, pero la verdad es que no lo voy a hacer mejor que las mil cosas que hay. Dejé en el aula virtual, creo que no estaba. Añadí, ¿no? ¿No añadí yo por algún lado? Ah, en el foro. En el foro, es verdad, respondiéndote a ti. Si tú ya recomendaste un tutorial y yo recomendé otros dos... Y voy a enfatizar, creo que ya lo dije el otro día, pero es que tener un repositorio en GitHub, hoy en día hay ofertas, hay empresas que si no tienes un repositorio en GitHub, ya es un filtro a la hora de, si tienen muchos currículos, buscar un programador. Vale, trabajo de programador, todo el mundo tiene un repo, si no es en GitHub, es en GitLab, eso ya cuestión de filosofía, que a alguien no le gusta Microsoft. Y es muy habitual ahí que demuestres que te interesas y que has hecho proyectos y aprendido por tu cuenta. La capacidad de aprender un poquito por su cuenta y seguir formándose en este mundillo es necesaria porque esto está cambiando cada 2x3, particularmente los contenidos de este módulo. Este no es, perdón. ¿Esto estaba en dudas técnicas? No, en tecnologías. Sí, vale. Aquí, ¿no? Eso, pues nada, lo dejo aquí grabado por si alguien nos ha enterado. Aquí Salatiel ya nos sugirió su curso de Git y en su curso que las pruebas que hizo él para aprender y aprender Markdown, los MD, que son muy sencillitos y que también se entiende muy fácil y también os lo recomiendo. Tiene aquí una explicación de cómo usar lo que hizo él y es verdad que estuve echando un ojo al tutorial este que utilizó, que tenéis el link en YouTube, que está bastante bien, y yo aporté otro par de ellos, píldoras informáticas, que mucha gente ya lo conocerá, porque un montón de alumnos del centro lo han usado ahí, han hecho su curso de Java y explican bien, y este que también lo encontré y no tenía mala pinta. Hay un montón. Lo ideal con mis recomendaciones mías, ya no para el módulo en general de estudio, de aprender cosas nuevas. Es muy... Empiézate un tutorial, cuando empieces a estar un poco confundido, empiézate otro y vete rápido hasta la parte en la que estás, porque te lo da desde otra perspectiva. Estas cosas se aprenden de manera un poquito circular. Yo creo que hay que romper un poco la filosofía de me aprendo muy bien la unidad 1 y paso a la unidad 2. Programar es ir programando, tirando para adelante, avanzando un poquito más, te va quedando claro la... quinta vez que lo haces con una variante, es muy de ir jugando y hacer modificaciones y jugar con las cosas. Bien, dicho lo cual, antes de irnos, a ver si me da tiempo, iba a descargar... ¿Dónde estoy? Lo dicho, si aprendéis Git bien, lo ideal sería pues hacer un Git clone y tal. Ahora en este vídeo voy a dejar grabado esto descargado simplemente con un zip para el que no tenga tiempo de ponerse con eso, ¿vale? No es necesario saber Git para probar este módulo. Se puede, pero es, ya digo, muy recomendable que lo uséis en general. Voy a extraer el proyecto. Vale, lo tengo aquí. Eventos Java con el README. Es verdad que esto lo voy a cambiar.
La estructura típica normalmente ahora estoy haciendo que los proyectos tengan el readme dentro directamente del proyecto, que es lo habitual. Cuando hice estos el año pasado todavía estaba creando primero el repositorio en GitHub, descargándolo y luego añadiendo el proyecto. Entonces, bueno. Y esto desde aquí se puede importar con Open, perdón, ya no me acuerdo. ¿Es con Open o con Import? ¿Había un Import? No, con Open, sí. Abrimos el proyecto que me acabo de descargar, que lo debo tener. Podría haberlo copiado a un sitio más práctico, porque me voy a tener que venir hasta aquí. Descargas. Vale, eventos Java. Ya me lo reconoce y me pone el iconito de la carpeta. Entonces es la carpeta entera. Seleccionamos acá. Cuidado con esto, que a veces la gente se me lía porque se mete a una adentro o a una arriba y entonces el IDE hace algo raro, ¿vale? Sí, sobre todo esto. Mucha gente me selecciona esto, hace OK y entonces hay un error de que no va, porque nos confundimos. Vale, el proyecto es este, el de eventos Java, no la carpeta que acabo de descomprimir con el README. Hay otros que tengo más adelante, que lo tengo al revés, y los que suba nuevos lo voy a hacer al revés. Pero bueno, queda el aviso para... No es muy difícil darse cuenta tampoco. Cuando va mal, pues es la... atended a si fue que cogisteis la carpeta padre en vez de la hija. Eventos Java, ¿ok? Y a ver, va a su ritmo. Vale, nos fiamos de los proyectos. Lo abrimos en esta ventana, en una nueva, lo voy a abrir en esta. Voy a hacer el otro proyecto. Bien. Es interesante atender a los errores y los warnings que nos sale, pero normalmente es mejor que dejéis primero eso, todo lo que hace aquí abajo para que vaya aparte. Vale, el warning este ya me lo quito, que la verdad no me acuerdo lo que era. Esto es VCS, es Version Control System, sistema de control de versiones, como por ejemplo Git, claramente el más popular. Veíamos, no sé si en el otro vídeo aquí lo comenté, pero si no, en la otra clase lo vimos, el survey, pero me decía survey en castellano, alguien me ayuda, que me sale ahora, survey, cuestionario, el cuestionario de Stack Overflow. Todos los años Stack Overflow hace un cuestionario de tecnologías que más se usan. Vale, si hay algo donde se ve una diferencia brutal, es en, lo tengo por aquí, Stack Overflow, survey, lenguajes de programación, IDEs más populares de cada año, así que va lentiño el equipo. Y voy a hacer un control F, irme directamente a buscar Git. Aceptamos las cookies. Vale, otras... ¿dónde estoy? No. Vale, sistemas de control de versiones. Pues no hay color, vale. Hay que aprender Git. Desarrolladores profesionales. El 96%, 9,65% de la gente utiliza Git, de los programadores. Y los que no utilizan Subversion, que es la alternativa. Con una diferencia tal, pero solo un 1% no usa ninguno, y esto, bueno, algunos usan Mercurial, que sería la tercera, pero ya es muy poco popular, y los que no usan ninguno, seguramente este porcentaje sea gente que está trabajando en una cosa súper específica, en la que no, un lenguaje o alguna cosa en la que no lo necesita, pero los programadores necesitan usar Git, ¿vale? Por eso enfatizo un poquito esa necesidad. Vale, me va a cargar el proyecto para que lo veamos. Siempre es interesante que estemos con las últimas versiones del plugin de Gradle. No expliqué todavía lo de Gradle, ya hablaremos de eso. Los scripts Gradle, pues es un poco el sistema que permite la gestión de dependencias, librerías, controlar las versiones y automatiza el proceso de construcción. Porque aquí, ¿cómo es eso? Esto es complejo, tiene muchas versiones, muchos ficheros y todo esto, pues compilarlo no es lo más sencillo. Aunque creo que algo visteis el año pasado, supongo que usaríais Maven, ¿no? Ahora creo que... NetBeans ya te obliga a usar alguno. Normalmente, a ver, nosotros empezamos con Ant y... Con Ant, vale, claro. Lo único que vimos de Maven fue un poquito de funcionamiento, pero vale, muy, pues, muy parecido. Maven, dicho muy burdamente, hasta donde sé que tampoco es un experto, Maven es la evolución de Ant, Gradle es la evolución de Maven. Vale, podríamos decirlo así. Podríamos actualizar, ahora no voy a actualizar ya para no complicarme, vale, me lo ha cargado. Entonces puedo ejecutar, bueno, ejecutar aquí es lo de menos, pero... sí, y de hecho fue un error porque esto va muy lento. Sí, ahora no me abre. Ah, vale, ahí estamos. ¿Aquí qué tenemos? Vale, en esto, aquí lo que he creado es una versión,
lo tengo comentado aquí, por eso digo que aquí sí sería interesante aprender a cambiar entre ramas, porque tengo cinco ramas, las distintas maneras de hacer lo mismo, lo que acabo de explicar, ¿vale? In main, que es la rama principal, tiene las tres variantes. Entonces, en este main activity tenéis tenemos aquí. Voy a intentar eso. Los proyectos en general tendrán bastante código, a falta de apuntes. Como veis, meto bastante comentario explicando lo que pasa en el código. Entonces, creación de una clase que implemente el listener. Comento, es raro hacerlo así, solo tendría sentido si ese listener se reutilizase. Claro, si voy a reutilizar el mismo listener, puede ser que el mismo código lo cree por separado. Aún así, en Java... Ahora ya no me acuerdo. Puede ser que en Java sí tuviese sentido. Cuando lo escribí, supongo que lo dije por eso. Me refiero, el mismo listener de antes. Si tengo varios botones que hacen exactamente lo mismo, puedo crearlo en una clase de fuera y entonces sí que es más rápido llamar a mi constructor, ¿no? A my own click listener, ¿vale? De cada vez, en vez de implementar lo mismo, el mismo clase anónima, varias veces. Ahí sí que tendría menos líneas de código haciéndolo de esta manera. Pero esto sería muy raro, ¿vale? Esto lo explico por lo que expliqué antes para que se entienda esa forma de hacerlo, nada más. Lo normal es como una clase anónima y además es que en Kotlin ya veremos que se puede reutilizar también pero definiendo la función fuera, entonces tampoco haría falta esto y tendría más sentido, ya lo veremos cuando lleguemos a Kotlin. Y luego implementación con una clase anónima, que es lo que acabo de explicar y lo tenéis aquí comentando a cada línea, ¿vale? Para que se entienda bien, entonces podéis además de este vídeo tenéis esto y luego, vale, esta parte no la expliqué. El receptor de eventos, pero se considera una mala práctica, está esto obsoleto y ya no me voy a parar con él. Esto es, lo explico rápido, venga. Esto es básicamente que todavía Android todavía permite hacer esto, que en su momento se consideró una buena idea para simplificar las cosas, pero ya no. Que sería, aquí tengo dos botones, podéis juguetear con el proyecto y cualquier duda se pregunta, ¿dónde lo tengo? Esto debería estar en un botón o qué. Ah, no, lo tengo en el text view. Aquí también lo metí en un text view para explicar, claro. Lo comento aquí. También tengo comentario aquí, ¿vale? Text view con receptor de eventos declarado en el atributo en click. Cualquier view se puede asociar con un evento en click, lo que expliqué antes. Normal son botones, pero ejemplifiqué este. Puse que fuera un text view en lugar de un botón para ejemplificar que también puede haber ahí eso. Vale, on click. Yo tengo el atributo on click. Y pongo un nombre que directamente con control click, esto es el método. Le pongo el nombre del método y ya sé a qué método llamar. Está guay, pero tenía defectos que no sé si los tengo ahora. Igual los escribí o me olvidé ya. El tema del contexto, de eso ya lo hablaremos. ¿Cuál era el problema de esto? Esto tenía problemas con que no siempre está clara. No siempre está claro el layout a qué clase llama. Y puedes reutilizar el mismo layout en dos activities. Y entonces, si usas un receptor de eventos, se puede. Android a veces se lía. Era problemático para tener claro realmente dónde está declarado el método, en qué activity está declarado el método de un layout, sobre todo en caso de que el layout se utilice en distintas clases, se reutilice. Vale. Porque puedes querer usar el mismo layout y que el botón actúe de manera distinta dependiendo del activity, ¿se entiende? O sea, puede tener dos activities que tienen el mismo diseño visual, pero que el botón se comporta distinto. Y ahí puede ser problemático. Entonces, esto lo expliqué, pero no se recomienda, no se va a usar en ningún caso. Y la última, bueno, y hay otra manera que no la tengo aquí porque no me encajaba, ya me complicaba tenerlo todo junto en el mismo ejemplo. Y ahí ya habría que usar el cambio de ramas, que podemos usarlo con el interfaz gráfico o desde terminal, por eso digo que recomiendo aprender Git. Ramas. Aquí en la RAM, esto es que se quedó pillado o es que ya no me acuerdo yo cómo funciona. No es viendo las ramas. Por aquí en algún lado Git. Aquí igual están, crear. Yo creo que esto igual se está quedando pillado ahora. Bueno, da igual. Hemos visto cómo descargar un proyecto. La mayor parte de ellos se pueden ver así y se puede trabajar con ellos. Es útil saber Git para poder ver la evolución distinta de los... Para poder saltar entre las... Sí, que sería con esto. Pero yo creo que ahora es el IDE que se está quedando tonto. Sí, no me lo está detectando. Esto simplemente que va un poquito lento. Va a ser útil poder ver mis commits, que son cada versión de código, para ver cómo el código evolucionó. Entonces, por eso lo recomiendo. Pero enfatizo que no es un requisito y no es necesario, porque normalmente en la última versión va a estar muy comentada y se va a poder entender todo lo que hace el código en la última versión, ¿vale? De esta manera queda claro ya poder
cargar, importar un fichero, un proyecto de los que tengo, y bueno, una introducción a eventos, ¿vale? Lo recomendable para la semana que viene, pues jugar un poco con esto, aparte de la propuesta que hice de repaso de Java, intentar hacer cosas, por ejemplo, otra cosa, intentar hacer de las distintas maneras y tenerlo claro, por ejemplo, crear un edit text. Aquí, entre los elementos que hay en text, tenéis plain text, por ejemplo, que esto lo que nos mete es una caja para escribir texto. Cuando lo ejecutemos vamos a poder teclear texto. Pues podéis poner un edit text, un botón y un text view, que cuando el botón hagas clic en el botón, leas lo del edit text y lo publiques en el text view. ¿No es? ¿Se entiende la idea? Sencillo, una caja de texto, le pongo Olga, pulso el botón y en el text view de abajo me escribe hola. O en un toast también, un mensaje, una notificación básica, ¿vale? Lo escribiré por el foro cuando suba el vídeo. Y lo dejamos aquí por hoy, que además ya se nos hizo tarde.